Yo creo que sí, que es un tipo de árbol un poco peculiar, pero no deja de ser un árbol. Sí, yo no sé, la tele sale la imagen esta de los plátanos así colgando. Y claro, yo creo como que está de en el árbol, ¿no? Sí, como en una especie de palmera, sí, ¿no? Así muy tropical. Y yo he visto plataneros en Canarias que tenían plátanos colgando, entonces yo creo que sí que crecen en los árboles. No lo sé, no sé cómo es la planta porque nunca la he visto, pero sí que creo que nacen de los árboles, vaya. Los plátanos vienen de Canarias, acá a Zaragoza. Pues no, ni muchísimo menos. Los plátanos no crecen en los árboles, crecen en los arbustos o más bien en las plantas herbáceas de la familia de las musáceas. Esa familia agrupa diversos géneros, bueno, principalmente el género Musa, que agrupa a su vez a dos especies concretas, Musa acuminata, que es el plátano que vulgarmente conocemos como plátano de Canarias, y la Musa valvisiana, que es básicamente la banana, ¿no? Que se parece pero no tiene mucho que ver con el plátano. La gran confusión puede deberse precisamente a estos árboles que tenemos aquí detrás, al Platanus occidentalis, que pertenece a la familia de las platanáceas, curiosamente con ese nombre se designan, pero no tienen nada que ver botánicamente con los plátanos como fruto. En resumen, el plátano que nosotros comemos deriva de una especie herbácea, que es la Musa acuminata, el plátano de Canarias, y lo que nosotros trasladamos, el árbol platanero o el plátano de sombra, es esta especie que tenemos aquí, el Platanus occidentalis. No, arbustos, pero son enormes. Pero yo luego lo he pensado y he dicho, la pregunta tendrá trampa. Y he pensado, igual es arbusto, pero... Y los cacahuetes, ¿sabes cómo se crían? Los cacahuetes, como las patatas, bajo tierra, los cacahuetes, píntatelo también.